Es tiempo de celebrar con Miss Celebrate. Bienvenidos otro día, chicos. Estoy bien contento de que estén aquí. Como ya vieron en la miniatura y en el título, vamos a analizar a esta hermosa LOLOMG Present Surprise. Esta edición que están sacando como cada año para celebrar el cumpleaños. Me encanta el concepto de estas muñecas. Me gustó muchísimo que traen este moñito. Tengo la versión anterior que se las voy a mostrar más adelante junto con esta, para que las vean a las dos, así es como se ve la caja. Es de las nuevas cajas que nos muestra la muñeca. Y la ventaja de esto es que podemos elegir la mejor de entre todas. Yo elegí la de mejor maquillaje y mejor cabello. Algunas lo tenían menos esponjado, así que vamos a ver ya una vez fuera de caja si le atiné o no. La verdad es que la caja es bastante, bastante bonita. Estas muñecas cuestan $32, están bastante caritas, pero la verdad es que están súper bonitas. Yo estoy enamorado de LOLOMG. Como siempre lo he dicho, son muñecas curiosonas, cabezonas, ojonas, pero tienen un sentido de la moda increíble. Me fascina la calidad y los detalles de su ropa, así que llegó la hora de abrir esta belleza y verla más a detalle. ¡Hey tú! Sí, tú, el que estás viendo este video. ¡Hola! Recuerda seguirme en mi Facebook y Instagram, que están apareciendo aquí, donde contestaré tus dudas y encontrarás contenido exclusivo de mí, de mis muñecas. ¡Ahí te espero! Una vez abierta la caja, así es como se ve nuestra muñeca. De esta forma vienen acomodadas las sorpresas. La verdad es que el empaque está muchísimo más sencillo que antes, pero sigue siendo bastante, bastante bonito. Ahora no nos saltan las cajitas y el confeti sorpresa como en la pasada, que me metió un sustote. No lo grabé, pero fue bastante emocionante. Así que ahora sí vamos a liberarla de su presión y vamos a ver cada una de sus sorpresitas. Y bueno, chicos, aquí ya tenemos a nuestra belleza fuera de la caja, pero antes de verla ya vamos a ver qué traían sus sorpresas. Y en esta enorme bolsa que traía, traía esta hermosa falda que está preciosa, de un material bastante bonito. Es este, ya se me olvidó lo que les iba a decir, pero bueno, ustedes me entienden, es de esa telita que brilla. Y trae estas cadenitas que me encanta este tipo de detalles, siempre se los he dicho. En esta otra bolsita traía esos pines que no se alcanzan a notar en cámara, pero ahí puse unos arriba de la bolsita. Y sus lentes, estos van alrededor de su peinado. En esta otra bolsa traía su bolsa, que está hermosa, no sé por qué, pero me recordó un Chopkin. Me encantó el concepto de esto. Chéquense qué bonito como morralito. Me fascinó. Es todo un Chopkin. Y ahora ya no trae cajita con sus zapatos. Ahora venían en esta bolsa y ella es del 6.5 y son unos Kickshot Heels. Están bastante bonitos, son de plataforma con estos tiras y esos detalles en dorado de moñitos. La verdad que están bastante padres. Y traía pues como que su invitación, un artwork bastante bonito. Y la verdad es que estoy encantado con esta muñeca. Aunque extraño la experiencia de antes y extraño la experiencia de las cajitas de los zapatitos, esto también está bien porque ya no tenía dónde guardar tanta caja, la neta. Entonces pues me agrada esto, ya lo tiro y ya me deshago de ello. La muñeca es extremadamente bonita, me gustó mucho su cara. Yo sé que para muchos la cara es bastante rara, de hecho para mí también, así como de bebé grandota, pero me fascinan, son las muñecas que me encantan, me dan esa vibra de muñeca. Y a la vez tan elegantes y tan bonitas. El maquillaje es bastante sutil en tonos pastelito. Y las estrellitas en los ojos me fascinaron. Y también me gusta mucho cómo resaltan sus labios rosas. La ropa que trae puesta está espectacular. Como podrán ver, trae esta como blusita encima, que es de mallita, que trae esos detallitos en puntito precioso. Y aparte trae como una blusita corset abajo, que es separada. La falda es de vinipiel y está hermosa, me encanta lo plisado. Me fascinaron los anillos que trae esta muñeca, chéquense nada más, están padrísimos. Esto me recuerda muchísimo a Barbie y me gustaron sus uñitas en blanco. Y también traía estos calcetincitos pedorrones de niña cagona, como siempre he dicho, pero están bastante, bastante bonitos. Algo que me gustó mucho fueron sus aretes, los aretes están preciosos. Son unas como arracadas hechas de disco balls. Y la verdad se ven espectaculares. Si aquí en cámara les gustan, en persona se ven todavía aún mejor. La verdad es que me fascina cómo se ve esta muñeca. El cabello está bastante bonito. Es de una fibra un poquitín diferente a las de las que lo traen lacio, para que pueda mantener este tipo de rizos. Lo único que tienen que hacer es con sus deditos hacer esto para esponjarlo y listo, va a quedar precioso. No hace falta peinarla, no se lo recomiendo. También intentar alaciar este tipo de cabello no vale la pena. Pueden hacerlo, pero pues yo no se lo recomiendo. Creo que esta se ve preciosísima así. No sé qué opinan, pero la verdad es que me encanta esta muñeca. Pues no, se me hace padrísima. Así que llegó la hora de ponerle todo su outfit y ponerla con su compañera del año pasado para compararlas y ver las dos más a detalle.
aquí ya está nuestra hermosura con todos sus detallitos puestos. Como podrán ver, ahí le puse todas las perlitas que traía, así es como se ve en el artwork. Sus lentes me gustaron mucho, aunque nunca les tapan los ojos enteros, pero me gusta mucho que traigan lentes. Su bolsa de Chopkin se ve hermosísima, me encanta el detalle, así como su falda. Algo que no les comenté hasta ahorita, lo estoy notando, es que pueden ver esa parte del corset transparente con glitter. Me fascinó, no se lo había notado. Se ve preciosísimo, es parte de la blusita y se ve increíble. Ese tipo de detalle es el que les digo que me vuelve loco de estas muñecas. Me encantaría que Barbie sacara una línea Playland con esta calidad. Barbie saca muñecas muy bonitas de colección, pero son muy caras. Pero este tipo de muñecas estaría bien fregón verlo en las líneas de Barbie, y yo creo que aumentaría mucho sus fans y sus ventas. Y la verdad es que LOL, aunque rarita, sigo insistiéndolo, me fascinan. A mí no me molesta su carota de bebé, al contrario, me encanta. Y acá está su carnalilla, la versión anterior de la fiesta. Chéquense nada más, así es como se ven estas dos preciosuras juntas, listas para festejar y comer pastel. Y por qué no, agarrar dos o tres bolsitas de dulces, como yo siempre lo hago. Y bueno, la diferencia entre estas dos es que esta chica, la anterior, traía un como ropita extra para hacerle más looks. Esta no, simple y sencillamente trae este look. Así que en ese aspecto bajaron un poquito en cuanto a los accesorios, pero la verdad es que está hermosa. Ustedes saben que a mí no me gusta mucho cambiarlas, pero no está de más tener accesorios extra para cambiarlas. Como les digo, chéquense, son muñecas de $30 y yo creo que fácil, si Barbie saca algo así, lo vendría en 100. De hecho, hasta cosas más gachas las venden $100. Pero bueno, la verdad es que creo que los diseñadores de LOLOMG se divierten muchísimo haciendo estas muñecas. No sé si tienen mucha libertad creativa o qué onda, pero la verdad es que me encanta, no dejan de sorprenderme. Pienso que con la siguiente línea que saquen me voy a aburrir. Y oh sorpresa, resulta que no, quedo enamorado. Esta me fascinó. Por ahí las dos son de cabello cortito, que es algo que noté. Vamos a ver si la del año que entra saca el cabello largo. Algo que tampoco les mostré es que traía estos brochecitos ya puestos. Así que por ahí trae otra parte de accesorio. La verdad es que están hermosas y estas muñecas juntas se ven súper bonitas. Son las Celebrate. Muñecas bastante, bastante llamativas. Así que si te gustó esta muñeca aquí en mi video, en fotografías, en persona vas a amar cada uno de sus detalles. Son tantos los detalles que tienen que no me canso de verlas, no me canso de admirarlas. Me fascina agarrarlas y tomarles fotos, que así es como se ven las dos chicas. Ahora me encantaría saber qué opinas de esta muñeca o de estas dos muñecas. ¿Las quieres? ¿Las tienes? ¿Te gustan las LOL o no? ¿O solamente te gustan porque tienen mucha calidad, pero el diseño de sus caras no te gusta? ¿Te gustaría ver algo así en Barbie en línea Playland? Cuéntamelo en los comentarios, que me encanta leerlos. Y te agradecería mucho si le das like a este video. No te cuesta absolutamente nada y a mí me ayuda muchísimo. También dale like a todos los videos que veas de más creadores de contenido, porque nos ayuda bastante. La verdad es que estoy enamorado de estas bellezas. Así que yo ya me voy a jugar con mis muñecas. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Y feliz cumpleaños para Luis Alfredo. Saludos para Carlos Silva, Dani, Ed, Chloe de Polanco, Blanca y Shell Rubio, Rainbow, Ay, Sebastián, MZ, Cagua, María de Los Ángeles, Salazar, Simón, Seville, Demente Random, Elías Hernández, María Teresa Encinas, Elías Without, Vanessa Solano. ¡Hey tú! Sí, tú que me estás viendo y llegaste hasta aquí, no olvides darle like y suscribirte a mi canal y visitar el canal de Estuche de Chucherías. Muchísimas gracias, Estuche de Chucherías, por haber creado mi mini-mi. ¡Te quiero mucho! ¡Visítalo y suscríbete!